Ahora vamos a continuar con la intervención de Eva Rabasa Moreno y de Carlota Álvarez Mailín, que como he dicho, son pilares fundamentales de, de este Congreso y, de, y del proyecto y los proyectos de investigación que tenemos en marcha. Son miembros de nuestro grupo de investigación. Gisela, están muy vinculadas tanto a Javier Yuc, eh, coordinador de, de, del portal. Como a mí, con sus tesis doctorales, ya muy encaminadas. Carlota trabaja en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, lleva años, casi diría, organizando y poniendo orden en prácticamente todo. Es además, tiene unas habilidades digitales, aparte de la investigación, notables. Y está haciendo una tesis ya a punto de terminar sobre Beatriz de Moura, o sea que nada más eh, ajustado y adecuado a, también al tema de investigación. Tiene numerosas publicaciones, estancias de investigación y, y bueno, es, 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 un, es un miembro fundamental de nuestro grupo. Eva Rabasa Moreno se ha incorporado hace, menos tiempo, o sea, hace poco tiempo. Ella ahora mismo está contratada también en el proyecto de EDIRED. Eh, gestionando bases de datos. Bueno, los que trabajáis con nosotros sabéis que está ahí al pie del cañón. Hace una tesis sobre teatro de, de Max Haup con Javier Yuk y tiene también ya sus primeras eh, publicaciones, sus investigaciones. Y en este momento van a actualizar la información en torno a lo que es el, el corazón de, del proyecto Edired, que es crear red en la red. Así que tenéis pala la palabra. Gracias. Pues muchísimas gracias Pura y muchísimas gracias por actuar de maestra durante todos estos años para nosotras y para las generaciones venideras, porque desde luego... Sí. <risa> ah. <risa> Es un placer tenerte con nosotras. Eh, bueno, nosotras queríamos empezar recordando los objetivos que como red temática eh, nos juntaron, que por un lado era la interacción entre el ámbito académico y las industrias culturales, la resignificación del patrimonio eh, material iberoamericano y el avance en el marco teórico, metodologías y formativo aplicable a la edición literaria contemporánea transnacional. Esto se concretaba en tres ejes, que era la transferencia del conocimiento, que es lo que nos estamos encargando Eva y yo, la formación, que es la que se está encargando Carmen, y luego el avance científico multidisciplinar, que es lo que hacemos todas, cada, cada día casi desde nuestros lugares. ¿no? Eh, esto suponía un intercambio de conocimiento desde cada uno de los grupos, que es lo que hemos intentado sistematizar Eva y yo a través de dos proyectos que ahora os presentaremos, y la creación de recursos digitales. En una aplicación básica de las humanidades digitales. Para cumplir con estos objetivos, contábamos ya con nuestra queridísima plataforma Edirred, que casi es el eje central ahora mismo de la investigación en, 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 en castellano y en otras lenguas, que también es una de las cuestiones que queríamos eh, poner en valor eh, en, en este seminario. Bueno, eh, aunque aquí creo que todos vamos a conocer Edirred, pero creo que la gente que está por streaming le puede interesar saber qué es el red y qué supone red aunque no sé si se está escuchando Bueno, los cuatro objetivos básicos del portal de Edirred es trazar un mapa de la historia cultural de la edición iberoamericana a través de sus principales lenguas, que serían el castellano, catalán, gallego, vasco, portugués, desde el siglo XIX hasta nuestros días. Esto nos permitiría mostrar las prácticas profesionales que se dan dentro del campo editorial y a su vez concienciar acerca del valor patrimonial que tienen los archivos editoriales. El portal Edi red se estructura, según estáis viendo en la presentación, básicamente con una primera pestaña que es un breve resumen sobre los países que tenemos cartografiados ahora mismo. Otra pestaña que ya os digo que está en reelaboración, que es sobre ferias del libro, porque vemos que sistemáticamente se crean nuevos espacios de intercambio en el ámbito de la edición que hay que ir actualizando. Eh, una pestaña que eh, ha trabajado bastante también Carmen, que es la de biografía y webgrafía acerca de bueno, todos los recursos que tenemos y cómo ir ampliando estos recursos. La biblioteca, que además de los aportes que Carmen va a hacer en un futuro, tenemos el aporte de las compañeras de la Universidad del País Vasco, con la cual eh, tienen también un repositorio eh, digital de entrevistas a editores eh, y vamos a enlazar… Ese contenido, también vamos a subir, como ha anunciado pura antes, los contenidos de los seminarios, los contenidos grabados en ferias del libro, entonces podemos aproximadamente afirmar que de aquí a un año vamos a doblar el contenido que tenemos en esta sección, lo cual, bueno, es un reto, pero, pero estamos en ello, y eh, la parte de, de fonoteca, ¿no? A, a estas secciones habría que añadir la la de voces de la edición que ha presentado Carmen, pero nosotras también, muy brevemente. Bueno, esta breve presentación da cuenta de eh, la inmensa capacidad de patrimonialización de fuentes orales que tiene el, el portal en sí mismo. ¿no? Eh, por último, presentar la base de datos bibliográfica que nuevamente se va actualizando prácticamente mes a mes, que es un repositorio que, como ha dicho Pura, es único y que recoge o intenta recoger toda la bibliografía que se ha producido y se va produciendo acerca de la historia en, en el ámbito editorial. Eh, y acerca bueno, de no solamente bibliografía, sino que también está empezando a recoger fuentes hemerográficas y, y otro tipo de fuentes, como pueden ser fuentes de archivos digitales, que sabemos que se pueden perder y que lo está, lo está intentando eh, absorber. Y a continuación, mi compañera Eva eh, va a empezar a presentar eh, bueno, cuál es la situación actual de DIRED, qué retos nos encontramos y qué herramientas estamos creando para responder a estos retos. Muchas gracias, Carlotas. Bueno, antes de comenzar, me encantaría daros las gracias a todos por vuestra respuesta tan entusiasta. Es genial que podáis estar aquí. Y bueno, también especialmente a Pura, a Carlota, a Carmen y a los que están en streaming: a Eva Varas, a Isabel. Que además de compañeras han sido amigas y ha sido fundamental. Y por supuesto a Javier Yuc, que me introdujo ya hace muchos años, ¿no? en el, cuando estaba en el máster de investigación, en, en el mundo de la edición, porque como antes decía, pura, ¿no? también vio algo que me podía interesar. Así que muchas gracias. Bueno, tras esta presentación del portal, eh, pasamos a analizar en qué, en qué lugar se encuentra actualmente Edirred, ¿no? que qué resultados hemos obtenido tras la pandemia, qué necesidades también hemos identificado y a qué retos debemos enfrentarnos ¿no? para seguir creciendo. Y bueno, en definitiva, un poco cómo estamos construyendo Ediré de la red. ¿no? Bien, en relación a esto, los dos resultados de mayor envergadura que, que hemos obtenido ha sido pues, la creación de un mapa donde hemos georreferenciado todo el contenido y material documental, audiovisual, pero también académico, que hemos acopiado en estos años de, de vida del portal, y también ¿no? eh, el lanzamiento eh, de DIRRED a las nuevas plataformas comunicativas, aunque bueno, ya no son tan nuevas, pero ahí estamos. Bien, entonces, eh, cabe destacar, y es muy importante... Eh, saber que estos dos resultados han sido posibles gracias a, a las alianzas ¿no? que hemos tejido y a las redes que de manera transnacional hemos podido mantener con investigadores, sus proyectos, eh, en sus universidades, instituciones, editores, profesores y bueno en general todos aquellos agentes culturales que de alguna manera u otra intervienen en, en el campo editorial. ¿no? Bien, a su vez, fundamental también saber que la creación del mapa y el lanzamiento a las nuevas a las nuevas plataformas comunicativas surgieron de, de varias necesidades. ¿no? La primera de ellas tiene que ver con, con la digitalización, la virtualización, pero también la accesibilidad de los contenidos. Un paso que era esencial en un momento ¿no? en el que las relaciones sociales, pero también las relaciones académicas y la transferencia de contenidos estaba sucediéndose a través de las pantallas, no solo mediante los medios virtuales. Fuera no, no había apenas nada y en segundo lugar también tenemos que destacar y no hemos de, de dejar pasar que están surgiendo ¿no? nuevas formas de investigación dentro del mundo de la historia de, de la edición bien con todo el portal también persigue nuevos retos no el primero de ellos fundamental seguir ampliando nuestro contenido para asegurar una valiosa y muy necesaria bibliodiversidad pero también llegar a nuevos públicos ¿no? a públicos que antes no teníamos un camino que eran inexplorados para nosotros, como puedan ser los estudiantes. Creemos que es esencial que en sus periodos de formación eh, conozcan portales de divulgación, que sean críticos, rigurosos y cuyo contenido sea libre y estén abierto. ¿Cómo lo hacemos? No? Para ello seguimos tres estrategias. Eh, la primera sería, como bien contaba antes nuestra colega Carmen, los proyectos de formación y de innovación. ¿no? Recibimos estudiantes en prácticas gracias a los convenios con universidades colegas. Pero también otra de las estrategias que seguimos es el mapa. ¿no? El mapa nos señala qué puntos de formación hay, qué instituciones, universidades se encargan de ello, qué líneas de investigación hay, qué proyectos las llevan a cabo, qué investigadores, qué lugares o qué espacios de intercambio hay eh, y además qué material tienen disponible, ¿no? qué material bibliográfico, audiovisual, documental. Y bueno, la tercera estrategia sería las herramientas de comunicación, que lo estamos observando desde nuestro lanzamiento. Eh, son fundamentales y son indispensables para la transferencia de contenidos actualmente. No podríamos hacer toda esta labor sin, sin contar con, estas, con estos puntos de apoyo. Y bueno, ya especificándome un poquito más en el mapa, eh, la verdad es que la construcción de este mapa ha sido descubrir una herramienta de una enorme valía. Eh, a pesar de, de la sencillez de su interfaz, cumple con un objetivo básico y principal, que es la de filtrar y mostrar eh, toda la información. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, lo que hemos hecho ha sido volcar todos los datos de todos los recursos de DIRRED en un espacio muy acotado, como sería el mapa, y lo hemos organizado en torno a dos ejes vertebradores. ¿no? El primero de ellos, las capas temáticas, pero el segundo, las localizaciones geográficas. ¿Qué nos ha permitido esto? Bueno, que la información sea muchísimo más accesible, porque en un golpe de vista tenemos acceso a todo lo que existe en el portal, ¿no? sin necesidad de ir pestaña multimedia por pestaña multimedia sino que simplemente en una mirada somos capaces de reconocer todo aquello que nos puede interesar o que incluso puede estar vinculado a cosas que no teníamos en un momento en mente no? El mapa en sí mismo es una red de redes, porque de hecho lo que hace el mapa también es enlazar a los diferentes agentes y cómo se relacionan entre ellos. ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Carmen. El, el, el proyecto formativo de Carmen está georreferenciado, pero también está enlazado con el portal Ediret. Es decir, si yo soy un estudiante de la Universidad Complutense y me meto a ver qué proyectos formativos hay en torno a historia de la edición. Voy a saber que en la Complutense hay uno, en la Autónoma, en la Autónoma de Barcelona, aquí en la UPF, etcétera. Dónde puedo obtener o dónde puedo orientar mi capacidad formativa en, a nivel de grado. Pero luego está también a nivel de si ya estoy haciendo un máster, dónde puedo ir o si ya me planteo hacer una tesis doctoral, ¿no? Todo esto está eh, a su vez enlazado, igual que también se enlazan los espacios de ferias del libro con aquellos agentes que han sido geolocalizados en, en las bibliotecas, etc. El, el mapa cuenta con diferentes capas que se pueden eh, seleccionar dependiendo de lo que yo esté buscando. ¿no? Hay una capa que es de proyectos de investigación en la historia de la edición, otra que es de centros de investigación otra que es de grupos de investigación de proyectos formativos y luego estarían las capas de contenidos, que sería la, la fonoteca, la videoteca y las ferias y espacios de intercambio. Faltaría una capa que sería ideal introducir también, que es la de semblanzas. ¿Qué pasa? Que contamos del orden de eh, bueno, cientos de semblanzas. Entonces, introducir esta capa sería que esa visibilidad o esa accesibilidad que nos estaba dando el mapa se perdería porque son tantas que taparían a todas las demás, ¿no? Entonces, bueno, estamos todavía viendo cómo, cómo podemos gestionarlo, ¿no? Pero bueno, hablando de ese intercambio que queríamos hacer hacia las industrias culturales, este sería un, un buen resultado de ello, ¿no? El mapa también es un resultado de la interacción entre esos propios actores, ¿no? Inicialmente no íbamos a meter, por ejemplo, la pestaña de, de ferias del libro y espacios de intercambio, pero pura nos dijo cómo no, si son, o sea, es el espacio físico donde todos nuestros actores y nosotras también como investigadoras interaccionamos. Evidentemente eh, había que meterlo. Bueno, cuenta con más de 100 entrevistas georreferenciadas y todas las que tenemos que, que volcar todavía intenta garantizar la accesibilidad desde un nuevo medio que no sea el buscador común de Direct, sino que sea una cuestión eh, más interactiva. Y además, bueno, creemos que mediante este modo cualquier persona interesada en... La búsqueda, por ejemplo, de análisis lingüísticos a través de lo que ha dicho Carmen de, de, la, de las transcripciones que se van a introducir también en el mapa en cuanto estén disponibles. Puede hacer análisis lingüísticos, lexicográficos o simplemente puede añadir datos cuantitativos a sus estudios. ¿no? Entonces, bueno, nos parece que es una nueva forma de visibilizar todo el contenido que tenemos, de aprovecharlo. Y pues eso, de aunar los recursos eh, existentes, pero también de repensar las metodologías que estamos gestionando para difundir todo este conocimiento que tenemos acumulado casi ya desde hace una década. ¿no? O sea, tenemos un material ingente. ¿Cómo hacemos para ponerlo al servicio de la ciudadanía? ¿Cómo hacemos para hacerlo más accesible? ¿Y cómo hacemos para romper esa barrera que parece una barrera, pero en realidad el portal tiene más de un millón de visitas? O sea, que... <laughs> Eh, pero cómo llegamos a los tres millones, no? Esa es un poco el, 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 la cuestión que vamos a llegar, ya os lo digo, de aquí a dos años, por supuesto que sí. Y bueno, también nos permite encontrar nuevos retos, ¿no? Es obvio que la edición eh, lleva sufriendo prácticamente tres décadas, un proceso de concentración editorial entre Madrid y Barcelona, y eso se refleja en nuestro mapa, ¿no? tenemos entrevistas en Madrid y Barcelona, alguna en Andalucía, ahora en Valencia vamos a añadir, pero vemos que lo que se viene denominando la España vaciada también es la España vaciada en nuestro mapa, ¿no? Entonces esto pues claro nos plantea dónde empezar a sondear o con quién empezar a relacionarnos más, como es por ejemplo el proyecto de, de la Universidad del País Vasco. No, no teníamos ninguna entrevista en, en, la en, en el País Vasco, pero era necesario ir hasta allí. No, ya había gente que lo estaba haciendo, ¿no? Entonces es mucho más fácil enlazar que irnos hasta allí, eh, hacer algo que ya, ya se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una de las cosas que, que nos ha permitido hacer el mapa. Y ahora pasamos a las redes sociales que son como nuestro gran descubrimiento. También un proyecto yo creo que, que Eva y yo teníamos muy claro desde, desde que entramos en Edired que era necesario eh, romper como esa barrera que la academia muchas veces se ha autoimpuesto de eh, no re, o sea, de no difusión en redes sociales o de no adaptar sus contenidos a, a las redes sociales. no. porque sí que veíamos que muchos perfiles académicos y de grupos de investigación lo que hacen es lanzar su contenido, pero no crear comunidad. y el, el objetivo que teníamos con edirred, sí era crear comunidad en la red, es decir, sí era crear interacción y sí era lanzar cosas, pero también recibir cosas y recibir feedback. no. bueno, entonces, creamos Twitter, Facebook e Instagram están teniendo diferentes impactos, pero la verdad es que estamos bastante satisfechas con ella. La idea era acceder a nuevos públicos que no estaban accediendo al portal, porque igual sí que se situaba en un ámbito que no, no es cercano a, a ellos, ¿no? Y para ello, evidentemente, una necesidad básica y ahí es donde echamos manos de Carmen es adecuar contenidos y formatos, ¿no? O sea, nosotras somos estudiantes que gestionamos redes sociales casi diariamente, pero es muy difícil también crear contenido para esas redes sociales en ese lenguaje eh, digital, ¿no? Entonces, bueno, la idea de las redes sociales es crear esta comunidad. Evidentemente, esto puede salir, o sea, es un experimento, como casi todo lo que hacemos en Ediret. Entonces, dentro de un año haremos balance y diremos: Pues sí, hemos conseguido crear comunidad. O mira, tenemos miles de seguidores, pero, pero esto es un lanzamiento, pero no hay... Pues bueno, pues se, plan se replantea la estrategia de redes sociales y se adapta a, a esa cuestión. ¿no? Entonces, bueno, también, evidentemente, y como decíamos en toda la difusión de redes sociales que hemos hecho, se van a, a, a difundir eventos no solamente de ediret, sino eventos relacionados con la historia de la edición, ferias del libro, seminarios que se hagan a nivel local, etc. Y creemos que esto puede enriquecer esa necesidad de crear red en la red y que sea una red que vaya más allá de, de lo material y que se convierta en una red digital. Sí, tal, eh, tal y como dice Carlota, es, es fundamental ¿no? romper esta barrera un poco academicista, llegar a un nuevo público, especialmente aquellos que están en formación y que al final descubren un campo que puede ser muy limítrofe y también muy afín a, a las diferentes disciplinas. Pero es que además esto nos permite a nosotros eh, tener mucha más visibilidad y con ello también generar y crear nuevo contenido eh, adaptado pues, a, este, a este auditorio tan heterogéneo que estamos comenzando a tener. ¿no? Por otra parte, eh, como también apuntaba Carlota, es fundamental ¿no? que cuanto más alcance tengamos nosotros, más óptima será la repercusión que, que podamos tener, porque al final nosotros podemos dar voz. Y podemos crear una comunidad eh, y podemos crear una interacción que es fundamental eh, para que se sigan conociendo, eh, tejiendo y urdiendo otras redes, otras alianzas con instituciones, investigadores. Eh, de hecho, justo el otro día, eh, Carlota y yo descubrimos un nuevo proyecto no, dedicado a la, a la edición eh, en Argentina, súper interesante, y que quizá no hubiésemos tenido conocimiento o que no hubiésemos tenido el alcance de esa de esta manera eh, de no ser por las redes sociales. Bueno, en síntesis, yo creo que los resultados de, de Red muestran muy bien ¿no? nuestro deseo de, de seguir construyendo este entramado de redes transnacionales, eh, relativas siempre a estos trabajos de investigación, eh, relacionados siempre con, con el campo de la edición. Y, y bueno, ya por último deciros que en realidad el mapa y las redes sociales han sido un ejercicio pues, de autorreflexión, ¿no? porque hemos debido pensar en indagar nuevos lugares, nuevos medios y métodos, eh, pero también de eficacia por haber sobrevivido rápidamente, ¿no? Y habernos adaptado eh, a las consecuencias pandémicas eh, que nos han llevado. Bueno, ya lo estáis viendo a una digitalización eh, como como antes no lo habíamos visto. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno han, han hecho esa panorámica de, de cómo este proyecto y cuando hablo del proyecto de DiRed vuelvo a mencionar la red temática y, y el proyecto también de más de más todos los que tenemos coordinados porque somos eh, decenas de, de grupos y de investigadores que estamos trabajando en red y la, la, la red lo que nos demuestra es que no hay periferias y que hay esa interacción. Y esto lo vamos a demostrar aquí, bueno, y Carmen o sea, lo, lo que es la potencialidad de todos los recursos que tenemos para seguir creando nuevos contenidos y sobre todo para seguir trabajando con lo que ya tenemos en una dirección distinta, nuevas metodologías, nuevos, nuevos horizontes nuevos objetivos. Y en eso también eh, Isa, Isabel Rodríguez Pisano, que se ha comentado aquí, pues es otro eslabón más en esta cadena, en la que... Se sigue incorporando gente joven, gente ya con una trayectoria eh, acreditada, y cada uno, en este proyecto que siempre decimos que es colaborativo, va poniendo su grano de arena en la medida que puede, porque son, como sabemos, actividades que las estamos combinando con otras muchas, pero todo el mundo se siente reconocido y, y todo el mundo deja aquí su huella y su herencia, y es un sistema casi rotatorio, o sea que es la verdad muy. Da, da mucha energía y también mucho ánimo el, el ver esta, esta actualización y esta nueva energía de, del grupo.